¡Hola, paquetes! Aquí encontramos con una partida aquí más de Majora Más. Y bueno, ya sabéis que estamos en el pico nevado. Y bueno, pues vamos a puto completarlo. A ver, voy a ir lo más rapidote que pueda, porque tampoco quiero que sea una parte excesivamente larga. Porque da la casualidad que este templo, bueno, no es uno de los más largos, pero... ¡Hostia! Que se te pueda larga, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, lo bueno... A ver, también, si te mueres también va a ser bueno. ¡Por Dios! ¡Aleluya! Es que no sé por qué me está bailando aquí el tango, el gilipollas, todo el rato dando vueltas. ¡Por el Dios! Creo que es la primera vez que veo un lobo de estos que se lía tanto a dar vueltas, tontamente. A mí me gustaría tener la mana a tope. Aunque bueno, es verdad que para pasar el puente, pues que como que tampoco hace falta... Ay, por Dios, claro, si le das hacia arriba. Es que estaba guardando, porque aquí hay demasiada caída tonta, que si caes, pues tienes que estar subiendo unos pequeños bastantes escaleras. Y sinceramente, te pegas 2 años para subir y bajar las cosas. Y lo mismo cuando empiezas a hacer lo de las plantas para arriba y para abajo. O sea, yo voy a ir guardando cada 2 doritos porque... Oye, mira, es optimización de tiempo. ¡Ay! Mira que llevo un día sin apuntar con el arco y ya no sé apuntar. Dios, que de verdad, tío. Vamos a quitarnos la capucha porque es que aquí encima me va a traer más disgustos que cosas buenas. Sinceramente. Más que nada por los saltitos locos. A ver, ¿esto le puedo dar desde aquí? Perfecto. Además hay que darle desde este lado porque es el único que... Si te pones la lupa de la verdad lo ves. Es el único que tiene un hueco. Los demás están... ¡Uy! Casi salto hacia la esquina, chaval. Es el único que digamos que tiene hueco, el hueco para que puedas darle al hada. Me miré mi propia guía para sobre todo ver el tema de las hadas. Y menos mal que lo hice porque... ¡Dios! Se han molestado en esconderlas bien, ¿eh? La madre que los parió. Aparte me ha venido muy bien para te... Para digamos comprender los conceptos de la mazmorra y tenerlos claros. Y sinceramente, una vez tienes las bases más o menos establecidas en la cabeza, ya es imposible que te pierdas, tío. Cocha que sea caradeche. Porque seamos chincheros, tampoco me apetece ahora mismo estar como... ¡Ay, va! ¡Y esta mazmorra! ¿Por qué no consigo completarla? La verdad es que no se me antoja lo más mínimo, ¿eh? Las cosas claras, tío. Si caigo con el Goro, me hago... Se parte los pies igualmente. A ver, porque la idea sería... ¿Tan rápido salís? La madre que os parió... A ver, la idea es coger básicamente uno de las hadas, aunque la podría coger mucho más adelante. Porque luego más adelante cuando levantamos la plataforma del medio, podríamos luego, sin problema alguno, porque tenemos que bajar igualmente aquí, ¿sabes? Cogerlo, pero bueno, no está de más, lo hago y así no se me puto olvida. Porque luego tenemos serios problemas, se me olvida uno de las hadas y ya está... Madre mía, ya estaríamos aquí perdidos. Bueno, perdidos no, probablemente reiniciaría. Y no es plan, ¿eh? Que no hay ningún reinicio. Dios, es que lo peor es que viendo la guía es que me acabo de acordar de todos los flashbacks que te... ¿En la guía? Sobre todo, la primera no tanto, la primera la verdad que lo hice tal cual, salió y tiraba para adelante. Y como saliera, la verdad. Pero en la guía, yo quería hacer un perfeccionismo que no era ni medio normal. Y me acuerdo que por X muertes, o sea, tontas de estas de que tenía que reiniciar con el emulador y tal, reiniciaba el vídeo aunque tuviera 20 minutos grabados, tío. Y yo recuerdo... Te lo digo en serio. Muchas mazmorras de repetir muchas veces. Dios, esto es la mar de tedioso, colega. Importante para el tema del hada, pero es bastante tedioso estar empujando el pilar de mierda con la tontería. Pero bueno, esto ya lo haremos más adelante cuando tengamos las flechis de fuego. Que por cierto, a ver, en principio podemos dar la vuelta como un subnormal perdido. O podemos hacer este brituco. Si funciona bien, claro, porque a mí esto curiosamente... Me ha funcionado relativamente rápido. A la tercera va la vencida. Muy bien. No sé qué diferencia hay entre las dos primeras con la tercera. Pero bueno, vale, te lo compro. A ti que te den por culo. Si no tengo que mataros por obligación, yo paso. Pero vamos, hasta que no tengamos las flechas de fuego, estos tíos como si no existieran. Uy, Dios mío. A ver, creo que se me dio atasca con la esquina esa. Y este más de lo mismo. Así conseguimos que se atasquen con las esquinas. Porque ahora aquí tenemos que quitar una pared quebrada. Que por cierto, ahora que veo esto, qué manía tengo con coger las brújulas sin el mapa, tío. El mapa lo teníamos un poco más atrás, pero ni lo voy a... Es que ni lo pienso coger, tío. A ver, esto... Es que si llegara con la máscara bomba, tío, sería genial. Pero es que esto hay que timearlo. Hay que medio timearlo. Y tampoco quiero avanzar mucho más adelante, ¿sabes? Joder, bueno, un poquito más... Un poquito después. Ah, y esa llega. ¿Pero qué diferencia hay con las dos anteriores? ¡Ay, mi madre! Este juego no para de trolearme. A ver, por favor, señor lobo. Atáscate. Haz el tonto. Haz el gilipollas. Pero no me casa por mí. Por favor. Bueno, y si viene voy a ignorarlo muy fuerte. También te lo digo, ¿eh? Que estoy muy loco. ¡Que estoy loco! ¡Que estoy loco!
No, en serio, que es que matar a los lobos es una putísima mierda, ¿no? Creía que no venía. Ah, que por cierto, viendo la guía, y es verdad. Y además es que nunca me acuerdo de decirlo, tío. Es algo que ya lo hago de forma intuitiva, pero muchas otras veces me acuerdo ya que en esa sala hay un hada, ¿vale? Pero digamos que cuando la máscara brilla, indica que hay un hada en la habitación. Please, plus, toma por culo. No, porque es demasiado rato que te pegas ahí con las estalactitas, tío. Yo paso. Yo paso. Además me interesa porque, bueno, necesitamos lo que viene siendo necesitar. Tampoco necesitamos el dinero, pero nos viene muy bien. Sobre todo porque nos ha venido bien para comprar el tema. Dios, la puñetera pared, chaval, que no me deja ver. Necesitamos comprar, bueno, necesitamos comprar el mapa, digamos, de la montaña muerte. Pero es que luego vamos a tener que hacer compras también. Vamos a... ¿En serio, tío? Es que esto me pasa por hacer el salto, ¿eh? También es culpa mía, pero joder, yo creía que estaba más o menos calculado para que lo hicieses así. Y no, me he pasado de frenada. Ah, puedo saltar directamente aquí. Ahora sí. Es que directamente, si no haces con la... con el dash, no sales disparado y aquí no pasa ya nada. ¿No se puede romper? Ah, bueno, claro, con el Goron. Básicamente. ¡A puñetazo limpio! ¡Aló! Más que nada porque aquí está la llavecita. O sea, este templo es... debo decir que es un poco peñazo por las caídas tontas que te pueden suceder y tienes que estar volviendo a subir. Pero debo decir que gracias al cargar y guardar, este templo no se hace para nada tedioso. Al menos en estas circunstancias, ¿sabes? Y es curioso porque, bueno, eso es que se lleva al menos. Porque si no es muy peñazo, tío. O sea, a la mínima que te caes, a la mínima que te empujan, a la mínima no sé qué, tienes que estar volviendo a pasar por los mismos sitios. Y es como, me cago en la boca. Y bueno, ¿qué pasaría si estuviera haciendo una serie como tal y no tuviera el guardar y cargar? Pues que tendríamos unos maravillosos viajes temporales. Más de los que ya tenemos. A ver, yo recuerdo más o menos pegar por aquí, por el centro del mollete, pero... A ver... ¡Ay! No sé qué... ¿Qué diferencia había con la otra flecha? ¿Qué está pasando, tío? Cada dos doritos, ¿eh? Es increíble, tío. Es en plan, no pego ni un poquito más adelante ni un poquito más atrás. Y es en plan, ahora sí, pero antes no. Y es como, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay? Por favor, ¿eh? El puzzle este es súper sencillo, porque es darle primero a este, luego darle al verde de allá para levantar la plataforma, para luego poder volver a subir, y darle a la que se acaba de levantar para poder, básicamente, subir. O si no, o sea, más que subir, pasar por la puerta. Porque si no, te quedas ahí con las ganas. Te quedas un poco ahí con las ganitas. Aunque a lo mejor tenía que haber matado a los bicharracos estos, tío. A los sin corazones. Más que tampoco no sé si me van a morder los huevos. Principalmente lo digo por eso. No deberían. Estos, al menos si te muerden, yo creo que como mucho te hacen daño y ya está, no te empujan. Más que nada porque no quiero accidentes, ¿sabes? Bueno, si no me pega ya nada, pues mejor que mejor. A ver, tenemos tiempo de sobra. Tiene el tipo de cebra. Luego más adelante, como tienes las flechas de fuego, esto se hace mucho más fácil, tío. A ver, bueno, si es que me da igual, tío. Yo voy a guardar constantemente, además. Es que ni corto ni perezoso. No tengo que demostrar nada. Bueno, qué cojones, en la guía lo tengo hecho así también. Que tenía guardado cada 5 segundos. Pero es que ese es el caso, que lo tenía guardado cada 5 segundos, pero es que no me mató apenas. Y si me llego a matar un poquito más, pues esa parte la habría desechado también, ¿sabes? Vale, ahí sí, sí. Ahí sí, sí. Más que nada porque ese no hay que hacerlo ni a mucha velocidad ni a muy poca velocidad. Porque si no te quedas muy largo o te quedas muy corto. Y coger la velocidad ahí pues es el equivalente a salir volando. Tengo que acordarme del hada del final. Aunque esa curiosamente me acuerdo porque es una de las más... Uy, casi me caigo. Es una de las más tediosas con diferencia. Porque es la más oculta. O sea, es probablemente la que a todo el mundo se le olvida o se le deja. Porque es que, a ver, está súper escondida, tío. ¡El bosazo! Que además sale dos veces el mismo pavo, pero bueno. Lo bueno es que luego lo matamos con las flechas de fuego mucho más rápido, entonces es como, bueno. Aquí paz y amor y pulpa al salón. Ah, o sea, tengo que esperar a que salga entero. Bueno, vale. Y lo puto compro. Esto a la esquinita. Qué más anda que no me ha venido de gente diciendo, ¡madre mía, caras! Gracias por la estrategia y ese plan, pero vamos a ver. ¿Por qué vuestra primera idea en una habitación en donde hay, o sea, sale el boss en cada una de las esquinas es poneros en el centro de la habitación? ¿Poneros en las esquinas? Es que no sé, para mí se me hizo muy sencillo esto, tío. Pero es que me sorprendió la cantidad de gente, más que nada, simplemente. La cantidad de gente que lo primero que hace en esta habitación es ponerse en el centro a disparar. Venga, chocho, ¿cuánto te queda un golpe más, no? ¿Dos? Hostia. Bueno, pues sí que hay diferencia con las flechas, ¿eh? Ah, que es el... ¡Ah! Además lo he dudado, digo, me parece que era el de la izquierda, pero por un momento creía que era el de... el que se iba hacia la derecha.
¡Ay! Mis ojos no son lo que eran. Pero bueno, ahora tenemos un arma de destrucción masiva. Que además esto me hace mucha gracia, que es en plan de... Ah, que de herramienta en este templo consigues las flechas de fuego. ¡Wow! Increíble. ¿Sabéis el daño que hace esta mierda? En serio, que la mayoría de los enemigos lo one-shotías con esto, ¿eh? Que sí, que te consume mucha maná, que tiene una cadencia de fuego horrible, pero que lo one-shoteas. Es que no necesitas más. Si es que no necesitas más cosas en esta vida. Un one-shot. Hay que poner más one-shots en la vida. A ver. Aunque también os digo que cuando salgamos de aquí consigamos la espada Esmeril. La verdad es que es esmerarse mucho. Hijo, mira, esto me lo merezco por hacer gilipollas. Pero tío, yo no sé qué cojones. Ha sido al salir disparado, tío. Al salir disparado se me ha movido mucho. Se me ha movido demasiado el puñetero joystick. ¿Qué ha pasado? Porque se ha ido de frenada, básicamente. ¿Siempre dais maná? Bueno, claro, es lógico que den siempre maná, tío. Principalmente para poder hacer los saltitos y todas esas cosas. ¡Ale, hop! Que lo one-shotea, tío. Es una puta maravilla esto. Y a ver, porque aquí ahora con la lupa. Esta probablemente también se me habría olvidado, ¿eh? Porque no me acordaba, tío. Es que os digo en serio, estas específicamente no me acordaba, tío. Muchas sí. Muchas sí que me acordaba. Digo, ah, coño, si esto sí, esto sí, esto también, pero hay otras que no, ¿eh? Y una de ellas es esta. Joder, pero ¿por qué te giras, Link? ¡Buah! Me cago en tus smarts. Vale. Ahí. Pues fácilmente, es más, yo recuerdo de haber reiniciado una parte que se me atascó aquí, ¿eh? Tengo el recuerdo bajo. O sea, de rollo de ponerme de tan mala hostia. Pero sí. Es verdad. De una caída tonta que tuve aquí, reinicié la parte. Es verdad. Es que, claro, me viene así como un recuerdo vago. Pero digo, tío, yo tengo el recuerdo de que puede ser que aquí yo me atascara. Pero como me sigo acordando si fue hace tantos años. Pero rollo de cabrearme, pero con ganas, ¿eh? No un cabreo normal en plan de, ah, pues nada, me vuelvo a repetir. Que me esto me ha salido muy mal, hay que volver a repetir. No, 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 de cabrearme de, me cago en tus muertas. Entonces, cosas así. Por eso principalmente creo que me acuerdo. A la mana que te crió. Oye, ¿le da desde ahí? Ah, ya me parecía todo muy bonito. Digo, es que le he dado al autofijar y se ha puesto eso así. Digo, ah, bueno, no sale la marquita, pero digo yo, ¿qué le dará? Es horrible la cadencia, ¿eh? Pero también hay que decir que, chico, como muchas de las veces tampoco vas a tener el culo al descubierto de los enemigos, pues tampoco. No hay mucha diferencia, ¿sabes? Que tengas que esperar o no, quiero decir. En el caso de los lobos, por ejemplo, tienes que esperar a que te pongan el culo. Un ejemplo. Los lizalfos, más de lo mismo. Ah, no, es justo cuando pegan. Los lizalfos es justo cuando pegan el golpe, es cuando le puedes devolver tú el flechazo. Si no, los cabrones pegan un salto. Un salto asqueroso, tío. Te esquivan y es como, me cago en tus. Te esquivan y te humillan un poco, la verdad. Los lizalfos te humillan un poquito. Solo un poquito, ¿eh? Solo un poquitín. Vale, ahora hay que levantar la torre. Que esa es otra. Esto va a ser un poco. A ver, espero que se me dé medianamente bien. Curiosamente, he configurado de tal forma el mando que a mí me resulta cómodo el arco. Solo hay que verlo. El minijuego anterior del arco, chicos, me la terminé sacando muy fuerte, muy duro. Muy fuerte, muy duro. Y eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Que parece todo muy fácil, pero es muy difícil, ¿eh? No, me costó lo suyo. A ver, aquí había que matar a los guardianes de hielo para que apareciera un cofrecito con un hada. Y en este en particular, tanto en este como el que hay abajo, sí que me acordaba. Sí. Este sí que me acordaba. Este en particular, porque creo que me lo dejé en algún momento. El de abajo, porque. No sé, es gracioso. Matas a los señores esos de hielo y luego consigues el hada. O sea, yo creo que por eso se me quedó ahí clavado, incrustado. Y no vuelvas más. No hace falta la capuchi, ¿verdad? Creo que llegas sin problemas a todos los sitios. Por favor, no te caigas, ¿eh? Tengo miedo, tío. Tengo miedo, es que definitivamente. 9 hadas ya con la tontería. Joder. No, pero aquí están muy escondidas. Y es que esto siempre también me acuerdo que desde esta plataforma y desde este ángulo así, con esta altura, quiero decir, le das a todas las antorchas sin tener que estar subiendo y bajando ni haciendo nada. O sea, es que está súper bien pensado esto, tío. Es que está pensado para que lo hagas así, tío. ¡Qué maravilla! ¡Qué amor y qué cariño y qué mimo y qué de todo tienen los juegos, tío! No como los de ahora, que te salen la mayoría rotos. La madre que los parió, tío. Es que es una cosa, tío. Vamos una temporada, macho. Qué juego que sale, triple A, juego que está roto en rendimiento. Sí, que además ahora hay que salir por la parte de aquí de la derecha para darle a los dos primeros.
Y luego bajar y subías directamente a la planta de arriba, me parece que era el camino que tenía que hacer. Pero vamos, antes tenemos que hacer un par de cositas más, así que... Vamos, que yo piloto, tranquilos. O si no, según vaya avanzando, me iré acordando. Mana que te crió, yeah, yeah. Mana que te crió, yeah, 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 yeah. Más que nada porque ahora tenemos el tema... Ah, no, es verdad, que tengo que subir por el otro lado. Ahora tenemos el tema este, que tenemos que hacer de matar... Bueno, tendremos que matar a los lobos, porque ahora sí que nos van a dar por culo. Principalmente porque vamos a estar haciendo muchas cosas con los bloques y no quiero yo lobos todo el rato intentando arañarme el culo. Lo siento mucho. Venga, ponme el culito. Placapum. ¿Os gusta o no os gusta? One shot. Como a mí me gusta, hombre. Si es que destrucción masiva. ¿Para qué queremos herramientas si tenemos esto, tío? Si tenemos esto que one shotea. Nada, todo no lo one shotea, ¿eh? No flipéis tampoco. Que luego hay unos enemigos más adelante que no. Dos flechitas a lo sumo. Venga, chocho, ponme el culete. ¡Vamos! Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿What the fuck? ¿Te quedes tan quieto ya? ¿Sos pesado? Oye, ¿qué cojones? ¡Aleluya! ¡Al fin! ¿What the fuck? Primera... Creo que es primera vez que me hacen solo lobos en mi vida. Atascarse en un bucle infinito dando vueltas. ¡Ay! Por un momento creía que tenía que transformarme en goro para que pesara más, ¿eh? Por un momento tuve esa duda, pero parece que no. Pero vamos, aquí consigues este hada y luego conseguías la de la otra habitación, que ya la tenemos ya montada, así que... ¡Ten! Y esto, a ver, porque este no es como el otro. El otro, digamos que es que ibas avanzando un bloque por cada uno. Pero vamos, esto siguiendo este orden, cero problemas, tío. Porque si no, ojo, cuidado lo que se te puede liar aquí con la tontería, ¿eh? Tampoco mucho, porque no se ve tampoco muy enrevesado, pero... Además, todos los, es como que todos los caminos terminan en Roma, así que tampoco... Tampoco tienes que explayarte mucho. Esto me acordaba. Igual que lo de las vasijas del otro lado, tío. Las vasijas asesinas. Que esas menos mal que ya no vuelven a aparecer. ¡Aló! Además aparecen dos veces en el juego, tío. Dos veces en el juego y lo mismo en el Ocarina. Que siempre me acordaré en el Ocarina, la habitación repleta de vasijas que van a por ti, tío. Como, ¿what the fuck? ¿Esto qué es? ¿Alguna clase de vendetta o qué? Más en ese juego, quieras o no, haces dejar dinero una de veces. Es que viene demasiado bien, tío. La sala esa que está antes de meterte a la ciudad, tío. Que viene demasiado bien. Te metes ahí y consigues un montón de dinero. Y si da la casualidad de que lo necesitas por lo que sea. Es que llevo mucho rato sin guardar, tío. Me da miedo. Alejo. Alejo. Van bastante lentas, tío. Ahora, la otra. Y ahora nos faltarían. Bueno, es que aún no. ¿Qué cojones? Aún nos faltan un montonaco, tío. Es que aún nos faltan un montonaco. Es que hay mucho templo aún, eh. O sea, aunque parezca que el templo en realidad son dos pasos y ya te lo terminas, es larguito, ¿eh? Con la tontería. Bueno, es que todas las mazmorras en el Majora. Sí, todas las mazmorras la verdad que son bastante liosas. Bastante liosas y bastante largas. Aunque a mí en particular la que menos me gusta es la de los Zoras. Yo es que lo siento mucho, es que... Pero no por el hecho de las corrientes... Es que no sé, muchas de las veces te terminas colando por la tubería que no quieres. También te terminas... En los chorros de agua terminas yendo hacia la dirección que no quieres... Eso, júntale las esculturas, que a lo mejor si se te olvida alguna, pues te pega el trompón y te vas para el agua otra vez. Bueno, nada de cosas que te pasan en esa mazmorra. Pero sobre todo lo asqueroso es el tema de las corrientes. Lo de meterte en las lavadoras, dar la vuelta y meterte por donde tú debes y no por donde no debes. Madre de Dios. Se puede pagar por ello, ¿eh? Se puede puto pagar por ello, chaval. Es que da mucha rabia. ¿Pero que si estaba mirando para el otro lado? ¡Madre mía! Lo gracioso es que ahora sí que estaba mirando hacia la dirección que debía mirar. Lo que no me pase a mí, tío. Yo es que de verdad. Si es que encima he fijado hasta la cámara y todo por si acaso. O a lo mejor ha sido por eso por lo que se me ha bugueado. Buah, yo que sé. ¿Qué más da? Lo importante es que hemos llegado. Ah, si fuera la típica de que no he guardado y tuviera que estar... ¡Madre mía! Yendo desde... A saber dónde hasta aquí. Digo, pues a lo mejor sí que me cago en tus mods. Joder, siempre me pasa lo mismo, tío. Yo creo que nunca me he conseguido que no me congele esta mierda, ¿eh? Es que al bajar me da miedo. Claro, es que debes pasar eso siempre. Da miedo y te metes hacia la puerta, tío. Me dices, prefiero congelarme antes que caerme. Y lo gracioso es que tienes plataforma de sobra. Y es que aún más gracioso que tienes un suelo que si te caes es un... Bueno, sí, te guarda y te salva bastante, la verdad. Toma por culo.
Que en principio creo que no pasaría nada porque se puede romper desde el otro lado. Si no recuerdo mal. O sea, que podía romper los dos desde este otro lado, pero bueno. Uy, casi me caigo, chaval. Y yo sin guardar. Que eso es lo escalofriante, ¿sabes? Guapo culo. ¡Hala! Ya lo tenemos todo lo del final. Fitting. Pero bueno, ahora nos queda lo que viene siendo el subjefe y todo el tema este, así que. Aún nos queda mazmorra, es que es lo que te digo, te da la sensación de que es cortita, pero no, 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 no. De cortita nada. De cortita nada, nada, ¿eh? Joder, ya podrías haber muerto directamente, tío, que te pega un buen trompazo. ¿Qué asco dan estos enemigos, tío? Es que encima me hace gracia porque son súper horribles, pero tanto en aspecto como a la hora de diseño, yo qué sé, de reto, todo. Pero por alguna extraña razón te inflan a hostias, tío. A ver, lo que sí que voy a hacer antes es tirar todas las estalatitas y quitar esto del medio, porque me va a venir fetén para tener la línea recta, básicamente. A ver, más o menos ahí. A una mala la flecha de fuego abarca más, así que romperlo rompes todo. ¡Muere! Señor Cubito. Ahora tocaban los lizalfos, ¿no? Sí, que además viendo el vídeo dije, joder, qué suerte he tenido yo aquí. Y espérate tú a ver si tengo la suerte aquí también. Que los lizalfos son bastante esquivos. Son peores que los lobos. Duran menos, pero son peores que los lobos. Sí. Joder. A ver si tenemos suerte. Es que no sé, un trompazo. Fue literalmente un trompazo y murieron los dos yo. No, ahí ya sí que me he aventurado. Ah, iba a decir, espérate, que ahí te he visto pegar, cacho cabrón. Encima me interesaría lo que viene siendo terminar la mazmorra relativamente rápido porque si no, en la misión de la espada Esmeril no la vamos a ver y desear. ¿En serio? Es que qué lento es el Boron atacando, tío. No toma por culo, guantazo que te crío. Es mejor el culetazo, la verdad, mucho más rango, menos... Te expones menos. Pero qué asco de bichos, coño. Bueno, cuando vi el vídeo mío, digo, joder, esto lo he matado relativamente rápido, Es en plan, aquí he tenido los astros de mi parte. Vale, más o menos en esta línea. Yo por si acaso guardo, tío, porque nunca se sabe. ¡Ay! Creía que me había caído, tío. Es que no sé, me había dado la sensación, Vale. Fetén, con esto ya tenemos todas. Luego ya más adelante la conseguiremos. La mejora de maná, por cierto, si alguno se preguntaba qué era. O no se acordaba. A ver, el Deku, además no va a venir tanto bien aquí como después. Esta puta nieve luego se regenera, tío. Cada vez que pasas por aquí se regenera. Es como un chiste malo, ¿sabes? Un chiste malo y que hace daño. Qué raro se me hace ver el mapa sin el mapa. Vaya por la... Pues que tanto el anterior como en este. No sé por qué he cogido la brújula. Mira, que aquí la podía haber dejado, ¿eh? En el otro porque, bueno, me metí para matar a los bichos. Y pues lo típico, que lo consigues la recompensa de por la inercia, básicamente. Pero en esta sí que podría haber ignorado perfectamente la brújula, nada más sabiéndolo. Porque total, para ver así el mapa, pues tampoco, como que tampoco ayuda mucho. A ver, bosazo, que te crío. Esto lo vamos a ir avanzando a la izquierda según vamos pegándole hostias. Porque lo mismo, la misma estrategia. Te pegas a una esquina y ya estaría. Encima la esquina, aquí la esquina milagrosa es la de la izquierda. Porque por la derecha hay un bordillo y tal, y no es conveniente. Aunque por el sonido lo puedes ver bastante bien, pero bueno. Encima, estas dos fases, que son las más sencillas, pues aprovechas y te posicionas. Posicionamiento, chicos. Es como con el subboss del templo de la bahía. El del slime. Hay una pared que literalmente no te pega. Es que eso siempre me dejará loco, tío. No sé si está hecho así a posta. Dudo muchísimo que esté hecho así a posta. Toma por culo, tonto. Uno más, ¿no? ¿Le quedaría? Si le queda uno más, sí que se hace más rápido, Ese será ahí, ¿no? Pero como tengo que esperar a que se posicione. Sí, quita más, Confirmamos. Vamos tú, te has ahorrado una flecha más. ¡Ojo! ¡Ojo! Optimización del tiempo, chaval. Increíble. Pero bueno, ahí está. Si te ahorras una flecha que te ahorras. Y además la llave del jefe, que sin eso no vamos a matar al señor toro. Uno de los bosses más divertidos de matar en este juego, tío. Divertido, pero puede llegar a ser muy tedioso también, Como se te dé un poco regurinchi. Dios. Como dé la casualidad de que te pegue alguna piedra de estas tontas, te lo encadene con una bomba a lo mejor, y te empieza a pegar los rempálagos desde 2 kilómetros, puede llegar a ser muy tedioso ese boss, Pero para mí,
de entre todos, es el más divertido, tío. Porque Odolga... vamos a decir que, bueno, ahí está. Este, obviamente, me parece divertido. El Giorgs, me da miedo. A día de hoy, o sea, aún tengo ansiedad por el hecho de tener que enfrentarme a esa mierda. Y luego el gigantes, los que te tienes que transformar en gigante para matar a los gusanos, tampoco es que sea... Es que no sé, es viva el spam. Entonces, no sé, al que le resulte de divertido a darle al botón del spam, pues adelante. Encima tienes fecha de caducidad, ¿sabes? Fecha de caducidad que no tienes el problema si te llevas una puta de mana. Pero es como nunca lo hago, pues que tampoco hace falta. Con la mana, con la barra de mana doble y todo ese rollo, no te hace... Ah, que me tengo que mover. Joder, yo esperaba que se descongelara o algo, ¿sabes? Mira, despierta, hombre. Esta es la clave, es si lo conseguimos pillar con la rueda cuando lo tiramos al suelo, es un GG, tío. Pero claro, consíguelo. Sobre todo porque justamente dos doritos antes pega el reempálago, ¿sabes? ¡Oh! Monstruo mecánico enmascarado. ¡Ay! Me atropello. Lo bueno de esta zona... Claro, es que esto estaba pensando de cierta forma. En esta zona no podemos conseguir ninguna pieza de corazón, así que no. Vamos a salir súper rápido de aquí. No me la líes, ¿eh, señor? O sea, eso... ahórrate los reempálagos, te lo digo en serio, ¿eh? Encima yo no, a día de hoy sigo sin saber cómo se esquivan, tío. Porque claro, te los lanza así, hay que... ¿Por qué me ha bajado la velocidad del golón? ¿Pero Darunia? ¿Estás enfermito? Por favor, no te me alejes mucho. No te me alejes, por favor. También te puedo decir que ese Pedrolo quería que me iba a caer en la cara, eh. A ver, ven aquí, hombre. Tengo la sensación de que corro demasiado rápido. O sea, muchísimo más rápido que él, pero bueno, no sé. Vale, gira, ay. ¡No! Me he chocado con él. Pero si estaba más atrás. Bueno, esto es un poquito el enfrentamiento contra él, ¿eh? O sea, pegarle un par de hostias, te pega el reempálago. Un par de hostias, te pega el reempálago. O sea, muchas de las veces os lo diría. Este es más tanqueártelo que otra cosa. Y alguna puede ser que la esquive. Como esta, por ejemplo. ¿Qué hice? Pues no sé. Rezar a los dioses, porque la verdad es que no he hecho nada. Ven aquí, chocho. Debería quedarle poco para caerse, ¿no? Vale, perfecto. ¡Uy, no te da el reempálago! No me lo puedo creer. Pero qué limpio ha salido esto, chaval. Pero qué limpio ha salido esto, chaval. ¡Lol! ¡Oh! ¡No! ¡No jodas! Bueno, pero podemos pegarle dos puñetazos, ¿eh? ¿Retazo? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Los dos puñetazos pegan mucho más que el ruede, así que... Eso que nos llevamos. Pero qué bien ha salido eso, ¡lol! Prácticamente le deben quedar un par de hostias, ¿eh? Y encima, si no me pega... ¿Por qué perdió otra vez velocidad? ¡Pues si te estoy dando para adelante! What the fuck? Pero más hacia adelante no puedo tener el joystick, ¿eh? También te lo digo. Un poco más y ya lo saco de su sitio. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Pero qué ha pasado antes? ¿Esto qué pasa? ¿Por el palizón? ¿Por el palizón que te está cayendo me estás...? Me cago en la leche. Tío, si te deben quedar dos o tres hostias como máximo. Haz el favor. Pues bueno, más de cuatro le han quedado. Tío, o sea, ya no le debe quedar nada. Si está pegando chispazos por todos lados. Si te estás muriendo, ven aquí, hombre. No extiendas lo inevitable. ¡Toma! Ahí le he pegado como dos veces seguidas, no sé por qué. Bueno, eso que me llevo. Y ahora se autosuicida. Bueno, a eso autosuicida tampoco. Me gusta como lo camufla, la verdad. Es en plan, una explosión. Caen cuatro piedras y... ¡Hala! Ya está, escondido. Y esto si lo miras a lo mejor se hace hasta chiquitillo, ¿sabes? Según va explotando se va encogiendo o alguna cosa así. Hay un montón de truquis así con los juegos. Y como... Ah, que coño, como oía el ruido... Hostia, que por cierto esto es verdad. ¿Qué fue? En la serie del directo, ¿no? Que no me metí... O sea, me metí a coger la máscara y no cogí la pieza de corazón. Es que es bastante común aquí, ¿eh? Con otros no, pero con este en particular es que tal como están posicionados puedes ir corriendo con el Goron y te metes en la máscara directamente. No veas tú la faena que es eso, macho. Te tocaría... Sí, básicamente volverte a hacer el boss. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! A ver, está divertido matarlo, pero a ver si me entiendes. No. O sea, volver a hacerlo no. ¿Qué eso es exactamente? ¿Gigantes de Jotunheim? ¿Te lo digo yo? ¿Te lo digo yo, hombre? Vaya fumada de zona siempre, tío. Pero bueno, casi mejor que no hablen, macho, porque se pegan media hora hablando.
Míralo. Era guardianes, ¿no? Ay, ay, ay. Venga, que tú puedes. ¿Guardianes? Sí, guardianes. Así que, ¿sois dioses protectores? No, guardianes. ¿Qué dioses y qué pollas? Esa es la razón por la que esté... De que estéis, ya me parecía a mí, en los templos. Pero ¿por qué sois los dioses protectores? ¡Y dale! ¡No! ¡Espera! ¿Me estás escuchando? ¡Eh! ¡Espera! Eso te pasa por llamarle guardianes. Por no hacerle ni puto caso. Dice, esta gilipollas ni me hace ni puto caso, tío. Ah, que te... ¡Ah, es verdad! ¡Que viene el verano! Y se descongelan. También se descongela la habitación que hay aquí al lado de donde lo de Darunia. Pero yo nunca, nunca he subido ahí. ¿Qué había ahí, tío? ¡Ah, era un atajo! Cierto, es un atajo. Que llegas desde otro sitio. Claro, es que estaba pensando, digo, ¿qué había ahí, tío? Básicamente es un atajo porque así no hace falta que subas las escaleras y pases el río y eso. Que vamos, no sé quién puede te querer ahora mismo el agua del manantial, también te lo digo, porque todo para lo que lo necesitabas ya está descongelado. Finiquitown Town. Qué bonito. Está precioso, ¿eh? Sobre todo las abejas. Uy, qué divertidas y qué preciosas son también. Y qué ganas de asesinarlas. Uy, las ranas. Misión que ya os digo desde ya que no la voy a hacer. Porque para ello equivale a hacer los templos otra vez. No me sale de las narices. ¡No! Encima para una pieza de corazón. ¡Qué pesta de broma, tío! Bueno, chavales, corto aquí y en la próxima parte pues conseguiremos el tema de la Esmeril y un par de cositas más. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!